Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenos días. Comenzamos este día martes con la información, este nuevo encuentro, bien temprano como todos los días, a las 7:30 por la señal de Somos. Vamos a comenzar, como lo hacemos habitualmente, con información breve, recorriendo un poco lo que ha pasado en las últimas horas en los diferentes distritos, pero en este caso, información breve de la ciudad de General Rodríguez. Nueva Salta Cautiva Session IPA. Una cerveza fresca y con un toque cítrico de alta tomabilidad. ¿Qué tan alta? La más alta de Salta. Así que si andas por la cima del Yuyayaco, este contrandino dejó una para que disfrutes. Nueva Salta Cautiva Session IPA. De alta tomabilidad para beber tranqui. Un hombre se accidentó con su moto en Ruta 7 durante la noche del sábado y fue hospitalizado. Ocurrió alrededor de las 23 del sábado 3 de febrero en cercanías del cruce Las Latas. La víctima es un hombre de más de 60 años que fue trasladado por una ambulancia del SAME. El hombre fue asistido por una pareja que circulaba en auto en la misma dirección que él. Se trataba de confirmar si fue atropellado o si se cayó de la moto. Se supo que en el momento de ser atendido por médicos del SAME no recordaba su nombre y se mencionó que podría no haber estado en condiciones de manejar. Lo cierto es que sufrió varios golpes en distintas partes del cuerpo y fue llevado al Hospital Vicente López, aunque sin heridas de riesgo de vida. Su familia fue notificada de lo ocurrido y se dirigió a acompañarlo. Asalto cerca de la estación Malvinas, lo encañonaron para sacarle la bicicleta cuando volvía de trabajar. La víctima es un vecino del barrio Los Paraísos que sufrió el mal momento el jueves 1 de febrero, aproximadamente a las 16 horas, cuando regresaba a su domicilio. El hombre le contó a la Posta que es la tercera vez que le roban una bicicleta. Una angustiante situación es la que le tocó pasar a un vecino domiciliado en el barrio Los Paraísos cuando regresaba de haber cumplido su horario laboral el jueves 1 de febrero alrededor de las 16 horas a unos 200 metros de la estación Las Malvinas. Según lo que atestiguó el hombre, que trabaja como peón de albañil en la ciudad de Luján, volvió con su bicicleta como todos los días a bordo del tren Sarmiento y bajó en la mencionada estación de trenes. Pero a dos cuadras de la misma, sobre la calle Patricio Am, fue sorprendido por un individuo que le mostró un arma de fuego y lo amenazó diciéndole que si no le entregaba la bicicleta le pegaría un tiro. No conforme con esto, el delincuente amagó con golpear al hombre, pero le terminó entregando la bicicleta. Además, también se llevó una mochila color camuflada gris y blanca que poseía en su interior ropa de trabajo, anteojos de sol, su DNI y su licencia de conducir. De acuerdo a lo que describió la víctima, el malviviente se fue por la calle Gabriela Mistral con sentido hacia el barrio Los Naranjos. El vecino de 28 años le comentó a la Posta Noticias que, es la tercera bicicleta que me roban, ya no aguanto más. Es mi medio de transporte, ya que trabajo en la ciudad de Luján. Ya radiqué la denuncia y espero que haya novedades. No renuevan contratos en el SOMER. Los trabajadores del Hospital Nacional, Dr. Baldomero SOMER, se encontraron que, días atrás, se determinó no renovar los contratos a profesionales de la salud. Personas que están pronto a jubilarse, más allá de tener o no los años de aporte. Entre ellas, personas de servicios médicos y enfermería. La preocupación mayor de parte de los profesionales de la salud es que no informaron de la desvinculación con la antelación necesaria, sino que los trabajadores se encontraron con la cancelación de su contrato el primer día del mes cuando se presentaron a trabajar y no fueron reconocidos por el sistema de fichaje que detecta la presencialidad laboral. Los profesionales afectados explican que la situación afectó los servicios y atención a los pacientes que tenían turnos los días que los trabajadores conocieron su desvinculación. Asimismo, los trabajadores del SOMER destacan que no hay acompañamiento de los gremios que los reúnen, ATE y UPCN, y por lo tanto, sienten la necesidad de visibilizar la situación ante el silencio gremial. ¿Sabías que con cuenta de DNI tenés descuento? ¡Ey! ¡Qué bien que arranca esto! Atrás tuyo. ¿Mm? Agárrate. Me llevo esto, esto y esto. Gracias. ¡Ha llegado el ano! ¡Marche, mejillones, para la mesa 4! ¡Tío Flacito! ¡Alto! ¡Al agua! ¡Vacaciones! Queremos reportar que el veraneante está usando beneficios a troche y moche. Millones trabajan, millones descansan,
y toda la provincia se beneficia con cuenta DNI. Corrijo, más moche que troche. Time.
Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Ortopedia Bajar, calle 16, número 693A, casi esquina 29. Nueva dirección, pero la misma atención desde 1977. 40 años de labor consecutivo en Mercedes. Ortopedia Bajar, calle 16, número 693A. Ortopedia Bajar, teléfono 427-154. Voz generosa. Voz egoísta. Vos cocinando. Vos cocinada. Vos abajo. Vos arriba. Vos tentada. Vos tentada. Vos con vos. Vos sin vos. Expertos en variedades. Igual que vos. Cerveza Imperial. Asalto en una vivienda de Doctor Real al 900. El hecho ocurrió el jueves entre las 15 y las 16 horas. Dos delincuentes entraron por una ventana que había quedado entreabierta. Buscaban plata. El jefe de familia recibió una patada en el rostro. Este jueves, entre las 15 y las 16 horas, una familia vivió momentos de angustia cuando dos delincuentes ingresaron a su hogar ubicado en Doctor Real al 900. El propietario, su hija y su suegra fueron sorprendidos por los criminales, quienes lograron acceder a la vivienda saltando una reja de casi 2 metros de altura y aprovechando que estaba entreabierta la persiana de una ventana. Al percatarse de la presencia de los intrusos en el comedor, el dueño de casa se vio indefenso frente a la amenaza de los delincuentes, quienes, haciendo alarde de violencia, lo forzaron a él y a las otras víctimas a arrojarse al suelo. Bajo la creencia de que el dinero estaba resguardado en una caja fuerte, los asaltantes exigieron la entrega del efectivo. Durante el asalto, uno de los delincuentes agredió físicamente al hombre propinándole una patada en el arco superficial del ojo izquierdo, resultando en una herida que requirió atención médica en el hospital zonal. Aunque no causaron daños materiales significativos, los asaltantes revolvieron toda la casa en su búsqueda de dinero. Los zampones, aparentemente bien vestidos y de alrededor de 30 años, se presume que llegaron caminando o utilizaron un vehículo que dejaron estacionado en las inmediaciones, posiblemente sobre la calle Alem. Saltaron la reja y se metieron. Pedían platita, dijo la víctima. No rompieron nada, pero revolvieron toda la casa y amagaron con mostrar armas, agregó. El hecho se perpetró en un horario de baja actividad en la zona que por estos días se reduce más aún debido al intenso calor, lo que facilitó la ejecución del robo en la primera vivienda que cumplía las condiciones propicias para el delito. La policía llegó al lugar con 3 patrullas y varios vehículos particulares tras haber tomado conocimiento del asalto e inició la investigación del caso, utilizando imágenes de cámaras de seguridad privadas de los hogares cercanos tanto de calle Doctor Real como de calle Alem. Cabe destacar que la zona carece de cámaras públicas conectadas al Centro Operaciones de Monitoreo, COM. A pesar de lo inusual de este suceso en esta calle, los vecinos se ven ahora en alerta ante la posibilidad de que esta zona, que hasta el momento gozaba de cierta tranquilidad en comparación con otros barrios, pueda ser objeto de incidentes delictivos similares en el futuro. Sin hospital, el gobierno busca fortalecer el nivel primario. La secretaria de Salud se refirió a los desafíos que se abren para el área a partir del traspaso del hospital a la provincia. Es un cambio grande que nos permite enfocarnos en aquello que es propio de los estados municipales, que es el primer nivel de atención, dijo. El 2024 será el primer año íntegro, luego de varias décadas, que el distrito de Luján no tendrá a su cargo la administración del hospital, luego del traspaso concretado durante los últimos meses del 2023. Ante este nuevo escenario, que entre otros aspectos implica consecuencias presupuestarias, la intención del gobierno municipal parece apuntar al fortalecimiento del sistema primario de salud. Durante el discurso de asunción de su segundo mandato como intendente, Leonardo Botto resaltó, a modo de balance de su primer gobierno, la intervención con obras en 19 de los 25 centros de atención primaria del partido.
nos vamos a concentrar en atención primaria, vamos a fortalecer los centros, rediseñando la Secretaría de Salud, dijo el jefe comunal. Roban un local con un arma blanca y terminan presos. Ocurrió este viernes en Rivadavia al 900. Dos ladrones se llevaron un vestido tras amenazar a la empleada. La policía los atrapó a las pocas cuadras. Dos sujetos terminaron tras las rejas tras robar en un local céntrico el pasado viernes, al amenazar con un arma blanca a una empleada. El hecho ocurrió en Rivadavia al 99 cuando una mujer llamó al 911 para informar sobre el asalto. Según su testimonio, dos hombres ingresaron al local de ropas y le sustrajeron un vestido, amedrentándola con un cuchillo tipo tramontina. Los móviles policiales salieron en su búsqueda y finalmente interceptaron a dos personas cuyas características coincidían. Uno de ellos, identificado como Alejandro Andrés Dolores, tiene 41 años y oriundo de Zárate. El otro, de 46 años llamado Ángel Martín, se encontraba en situación de calle. En su poder, se secuestró el vestido sustraído y dos cuchillos. Además, uno de ellos tenía pedido de detención por dos hurtos por el juzgado correccional número 2 de Azul. Tentate con las exquisiteces de la Casa de Alicia. El entusiasmo de siempre por hacer la mejor repostería artesanal. Calle 23, entre 18 y 20. Teléfono 427070. Para muchos, un sueño. Para nosotros, una realidad. Universidad Nacional de General Rodríguez. Caía sobre el hombre de paraguayo. Recupera sin infracción Luján. Se fue esa pelota. Ya jugó Luján, esto vale. ¿Qué hace el árbitro? Se desconcentró por completo. ¡Senta atrás! ¡Gol! 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 3, 2, 1. ¡González! ¡Gol! ¡Gol de Deportivo Paraguayo! Se quedó parado Baliñas. Adivinó la dirección del remate, pero fue tan rasante que le pasó por debajo de las piernas al arquero de Luján. Lo empata Diego González. Va lanzado en velocidad Cañete. Traslada el zurdo. Sigue Cañete. Filtró el pase. ¡Ahora sí, Simón! ¡Ahora sí, Simón! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Lujané, de Lujané, de Lujané, de Lujané! ¡Gol de Lujanero! La tercera, la cuarta, la quinta. Limpia el panorama, qué pelota. Hacia afuera para González. Levantó la cabeza, González va a meter el centro ahora hacia el área y está. ¡Gol! En contra. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Muñiz! Le quedó a Gutiérrez, va Fernando hacia el medio, pivoteaban ahí, un manotazo, penal. Penal, 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 penal para Atlas. La carrera va Enrique, tiró, gol. Gol de Atlas. Apareció el número 9, Damián Enríquez, y a los 8 minutos, a los 9, antes de los primeros 10 minutos de este segundo tiempo, sí, Enríquez, Damián. Ojo, va a venir el tiro libre ahora para Muñiz, lo va a ejecutar con pierna zurda, pica la orden de Kramerman, el centro al área y está. ¡Gol! Villegas, ¡gol! ¡Gol! De Muñiz,
vez, lo dijimos, estaba bien el Rayo y lo anticipábamos. Una emoción más íbamos a tener. Pica que la puso como con la mano. Un centro minucioso con pierna izquierda sobre ese mismo sector. Y sobre el final, sí, cuando parecía que nadie llegaba, apareció Villegas para darle con pierna derecha el 2-1 a Muñiz. Villegas, sí, Octavio Villegas dice que Muñiz 2, Atlas 1. Villegas el autor del gol, Pato. Va ahora hacia afuera buscando al ingresado Paredes. Van a meter el centro al área. Controla Diviase, se le fue larga y está bien. El Toro Torres en la línea. Rebote penal. Penal, 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 penal para Atlas. Dejó seguir el árbitro Kramerman. Había dado la ley de ventaja. Torres impactó la pelota. La sacaron en la línea. Y como no fue gol, retrotrae la acción el árbitro Kramerman. Va a haber penal nuevamente para Atlas, y ni bien sancionó, ni bien tomó la determinación el árbitro, Torres tomó la pelota y dijo: voy yo, Pato. Silencio absoluto en el estadio, todos expectantes, está parado recto a la pelota el número 18, Maximiliano Torres González, quiere darle la igualdad a Atlas. 43 del segundo tiempo, corta distancia, dos o tres pasos tan solo para el Toro Torres González. Abre sus manos el arquero Diviase. Allí va Torres González, travesaño, rebote Varela, Diviase, rechaza Gex, se salva Muñiz, se salva Muñiz, se salva Muñiz. Se convirtió en héroe, no Diviase, sino el travesaño. Y en el rebote le dio Varela, extraordinario Diviase después. Pasó de todo dentro del área. Esto sigue 2-1, Pato. Ahí, cuando te subís al auto, mientras remodelás tu casa o cuando abrís tu negocio todos los días, te acompañamos en cada momento de tu vida para que puedas desarrollar tus proyectos con la tranquilidad y el respaldo de siempre. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu productora o productor asesor de seguros. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Llegamos al final de este día martes con la información, con algo de lo que estuvo ocurriendo en las últimas horas en nuestras comunidades. Algo como para que ustedes arranquen el día bien informados, bien enterados de lo que pasó en las últimas horas en nuestras localidades, a donde llegamos con la señal de Somos. Nos encontramos mañana a 7:30 de la mañana, bien temprano. Que tengan una excelente jornada. Lo dejó, sus ojos sin abrir, y aún puedo escuchar su corazón. La vida es una herida cojonuda y nosotros sin consuelo. A poco de partir, extraño su calor, su sabor. Sin decir el agua, ya las diluyó. El tiempo que perdí, creo que de algún modo me formó. La vida es un silencio difusa y nosotros en redondas nos movemos. El sueño que dormís, espero que me lleve.